que es un pueblo bello en sus mujeres. ¿Estoy en lo cierto? ¿Sí o no? Claro. Siendo Huejúcar un pueblo tradicional bello en sus mujeres, lo ha sido también hermoso en su forma de prestar el servicio de una persona a otra, de una familia a otra y de reunirse con sus autoridades para resolver los problemas de recreación como en este momento, los económicos y también los de subsistencia. Y hoy estamos ante eso, ante una convivencia de belleza, ante una convivencia de tradición y más que todo estamos frente a frente porque somos amigos, porque somos de un mismo pueblo, de un mismo origen, de una misma tradición. Con nosotros nos acompañan personas que actualmente tienen en sus hombros, en su quehacer diario, en su inquietud, la tarea de guiar emocional, económica y administrativamente a este pueblo. Les vamos a pedir a ustedes que recibamos con reconocimiento al señor presidente municipal, Everardo Chávez Otelo. Asimismo a su regidora María Luisa Sánchez Ansúrez. A su regidor don Luis Cesanti Huerta. A su tesorero José Guadalupe Murillo. Está entre nosotros el regidor Ramiro Murillo. También nos acompaña el regidor, me refiero, Alberto Díaz Díaz. Está entre nosotros un ex vicepresidente municipal, Gabriel Campos Casas. Se encuentra aquí el señor administrador de correos, Utiel Huizar. Una luchadora social, me refiero a la señora Lupe de la Torre de Lima. Con nosotros y en el presidium se encuentra un vocal del patronato Pro Reina, el señor Antonio Acosta. Se va a hacer la presentación por orden alfabético. Bueno. Ni la primera es la primera, ni la última es la última. Vamos a comenzar por orden alfabético, entonces tenemos el barrio de San Pedro, luego Barrios Unidos, después Huejúcar, le sigue la mesa de María de León, tenemos enseguida San José de los Márquez, a San Rafael y Tlalcozagua, en este orden porque así aparece alfabéticamente el orden de estos ranchos, ¿verdad? A Lourdes Ramos Gil, representante del barrio de San Pedro. Un aplauso fuerte para nuestra representante del barrio de San Pedro. Aquí la tenemos haciendo el recorrido para que ustedes vean, pues en realidad ella se representa y representa una digna del barrio de San Pedro. Pues está muy hermosa y tiene mucha voluntad de participar y ahora quiere presentarse con ustedes. Buenas noches, mi nombre es Lourdes y
vengo representando al barrio de San Pedro. Y pues estoy muy agradecida con el señor presidente y el patronato que lo forma. De antemano, muchas gracias. Gracias. Un fuerte aplauso, pero fuerte para ella, porque qué bonita muchachita, ¿verdad? Y qué bien se expresa ante nosotros que somos ya por sí tan exigentes. Y más silbidos fuertes, muchachos, pues bueno, hay que echar el corazón fuera esta noche, así mero. Ese silbido quiere decir que sí es hermosa, ¿verdad? Esa forma de... Está con nosotros ahora la representante de Barrios Unidos. Barrios Unidos de Huejúcar tiene su representación en la señorita Elvira Flores Galván. Elvira Flores Galván con nosotros y la recibimos con un aplauso, pero fuerte y emocionado, porque ella es, oigan usted, pero si hermosa de verdad. Vamos, vamos, esos silbidos, muchachos. Eso es, vamos a demostrarle que nos gusta, qué caray, vaya que nos gusta. Buenas noches tengan todos ustedes. Mi nombre es Elvira Flores Galván. Vengo representando Barrios Unidos de Huejúcar. Tengo 14 años. Pues a mí me gusta mucho el deporte y soy estudiante. Lo que me motivó a participar fue que me invitaron y yo quise agradecerles. Y además porque yo he mirado que Barrios Unidos ha ayudado mucho a mi pueblo y yo también quise participar. Gracias. Elvira Flores Galván, además de hermosa, es estudiante, ¿verdad? Y la vamos a despedir, ¡ah, qué caray! Pues, con una mirada de... ¡Eso es! ¡Un silbido fuerte, muchachos! ¡Eso es! Para la señorita Elvira Flores Galván, ¿verdad? Que tenemos para Huejúcar a la señorita María Elena García Muro. ¡Sí, eso es! ¡Fuerte para María Elena García Muro! Por ahí hace su paseillo, pues véanla. ¡Vale la pena un silbido, pero fuerte! ¡Hermosa mujer, cómo no! Una señorita que pues va a dar la pelea, ¿verdad? Buenas noches, mi nombre es María Elena García Muro, represento Huejúcar, tengo 17 años de edad y a mí me motivó bastante por la razón de participar, ya que pues nunca se había fijado en mí, pues espero que el pueblo elija a la reina de Cuba. Gracias. Bueno, qué bonito, ahora sí ya nos estamos animando a silbar, ¿verdad? ¡Vaya bonito corre con la que despiden, ¿verdad? Bien, bien, bien. Yo le voy a pedir, le voy a pedir al presidium que también silbe. También los casados, si vamos a silbar, no importa que después, bueno, Dios que nos ayude, ¿no? Primero vamos aquí a hacer y después sabe Dios, ¿verdad? Tenemos a la mesa de María de León, representada por Matilde González Valencia. Está con nosotros y óigame usted, mire, eso es, con silbidos, claro, aplausos y todo lo que podamos, ¿verdad? Eso es. Bien, 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 vamos a ver. Buenas noches, mi nombre es Matilde González Plasencia, tengo 19 años de edad, represento a la mesa María de León. Pues en mis ratos libres me gusta leer, jugar básquet y pues me motivé a participar en este evento porque pues, me gusta convivir con la gente, gracias. Qué bonita presentación, ¿verdad? Además de lectora, ¿verdad? Es deportista y de hermosa, ni quien se lo quite, ¿verdad? No en vano viene representando aquella misión. Pues yo les voy a decir, el presidente ya silbó, quién sabe cómo le vaya.
Y ahora sí tenemos, señores, a San José de los Márquez. Eso es para San José de los Márquez, ¿verdad? Y viene Ana María Calderón. Va a estar con nosotros Santa María. Eso. A ellas hay que silbarle, sírvenle. Y aplausos para Ana María Calderón. No, pues mire usted. Qué bonitas mujeres. Buenas noches, me llamo Ana María Calderón, represento la comunidad de San José de los Márquez. Tengo 14 años de edad y pues me motivó mucho estar aquí, ya que pues me invitaron y creo que es algo muy, muy bonito y pues conocer gente y pues no sé. Por Ana María Calderón, bien, ¿verdad? Y saben por qué se equivocó, porque por ahí está el muchachón. Así que eso fue muy bien, muy graciosa y muy guapita, ¿verdad? No, pues de San José de los Márquez. Y tenemos a San Rafael, a la señorita María Guadalupe Díaz Lamas. Eso es, ah, miren nomás. Esas son bellezas para silbarle. Sírvele, presidente, no importa, después ya veremos. Eso es. Pues miren que ella, además de hermosa, es valiente, porque dijo que tenía 16 años y ninguna mujer cumple años, ella sí los cumplió. Qué bueno que sea así de hermosa, ¿verdad? Y tenemos la presentación de Tlalcozagua. Tlalcozagua, donde se fundó Huejúcar. Ahí llegó la primer semilla y tenemos aquí Angélica Velázquez. Angélica Velázquez, un fuerte aplauso y silbidos y todo lo que los piropos. ¡Ándele, Utiel! ¡Usted está solito! ¡Grítele, sírvele! ¡Eso es! Buenas noches, mi nombre es Angélica María Velázquez. Tengo 18 años de edad. Vengo de la comunidad de Pueblos. Me dedico a los quiseros del hogar. En mis tiempos libres los dedico a escuchar música, a convivir con mis amigas. Me gusta mi deporte favorito es el básquetbol. Y pues lo que me motivó a venir aquí fue que me hayan invitado, más que nada a la gente de Tlalcozagua que me está apoyando, a mis amigos y a mi familia. Gracias a todos. Claro que cuenta con el apoyo de Tlalcozagua y de todo Huejúcar, porque fueron 7 hermosas mujeres, 7 hermosas muchachitas que estuvieron con nosotros y qué alegría, ¿verdad? ¡Qué belleza! ¡Cuánta belleza tiene! ¡Sílvele fuerte! ¡Ya se les acabó el aire! ¡Eso es! ¡Ándele! ¡Eso en el presidio no hay que silbar! Pues, si ahora no, ¿cuándo, muchachitos? A Lourdes Ramos Gil. A la señorita Elvira Flores Galván. A
a la señorita María Elena García Muro. A la señorita Matilde González Plasencia. A la señorita Ana María Calderón. Con nosotros la señorita María Guadalupe Díaz. Hermoso baile.